El estadounidense Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, cumple una huelga de hambre en la puerta de la prisión en la que está recluida en Lima la ex candidata presidencial, a escasos días de que el Tribunal Constitucional resuelva un pedido de excarcelación para la lideresa opositora. Vito explicó por qué inició esta huelga. Sí, he tomado esa medida en una protesta contra tantos excesos, tantos abusos, tantos juzgados de parte del Ministerio Público y llegó un momento de ser... Basta con tantos abusos. Los intentos de la defensa por sacar a Keiko de prisión han fracasado hasta el momento y queda pendiente un recurso presentado por su hermana Sachi Fujimori que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional el próximo 19 de noviembre. Un testigo de la Fiscalía, el empresario Jorge Yoshiyama, ha declarado que Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a su campaña del 2011 y que le pidió a su jefe de campaña, Jaime Yoshiyama, tío del testigo, negar su existencia. Pero el esposo de Keiko asegura que esos aportes no son delito. Mira, Keiko Fujimori nunca ha sido gobierno, nunca ha manejado presupuesto y está en la cárcel en una prisión preventiva sin fundamento. El esposo de la fundadora del partido Fuerza Popular se instaló en los exteriores del penal anexo de mujeres de Chorrillos en una pequeña carpa, rodeado de seguidores de Fujimori que portaban fotografías de su líder y carteles pidiendo su liberación. Keiko cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses que termina en abril a raíz de las investigaciones en su contra por los aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y 2016.